Hola, comienza haciendo un rectángulo de 70 por 30 centímetros y recórtalo. Ahora haz marcas tanto arriba y abajo a los 10 centímetros, 5 centímetros, 24 centímetros, 7 centímetros y el último pedazo te deberá medir otros 24 centímetros. Haz exactamente lo mismo en el lado de arriba. Ahora simplemente unes las marcas hechas y luego las repasas para poder doblar más fácilmente. Ahora en este lado de acá vamos a tomar nuestra regla y a medir 3 centímetros a cada extremo, tanto arriba y abajo, para poder hacer una pequeña margen. Y ahora a los extremos vamos a hacer otra marca, los 3 centímetros, la cual vamos a unir con una línea. Y aquí de esta forma solo el pedacito que concuerda con esta otra línea anteriormente hecha. Y luego vamos a recortar este pedazo. Borramos las líneas de lápiz y ahora en esta sección de aquí de 5 centímetros vamos a trazar una marca a cada centímetro y la vamos a unir, pero pues yo te recomiendo que no sea con lápiz sino directamente con algo para marcar los pliegues. Esto va a permitir que cuando el folder esté muy lleno se pueda doblar fácilmente y no se dañe. Ahora simplemente vamos a trazar el doblez anteriormente marcado. Deberá quedar algo así. Ahora haz dos piezas de 23 por 20 centímetros. Esto será para hacer el pequeño acordeón. Ahora que los tengas, vas a coger con la regla y vas a hacer marcas a cada centímetro, tanto arriba y abajo, en nuestro lado de 20 centímetros. Y lo mismo que la anterior figura, no la vas a unir directamente con lápiz, sino con el punzón para poder doblar. Ahora que esté así, borramos las líneas de lápiz y simplemente vamos a doblar, uno arriba, el otro abajo, uno arriba y uno otro abajo, hasta terminar las dos figuras. Para las hojas de nuestro folder vamos a utilizar 10 piezas de 30 por 23 centímetros, estas pueden ser de un solo color o de varios. Luego cuando las tengas vamos a coger una por una y hacerle una pequeña margen a los 3 centímetros y 27 centímetros arriba y abajo y a los extremos una margen de 2 centímetros la cual vamos a unir con una línea y ahora vamos a trazar una pequeña línea solo hasta donde se cruza con la de 2 centímetros. Esta será nuestra margen, es decir, para que no se choque o no se tropiece con nuestro acordeón. Esta la vamos a cortar. Luego que la tengas, vamos a empezar a hacer nuestras pestañas. Ahora con nuestra regla, contando de la margen para allá, vamos a coger 2.4 centímetros y vamos a unir. Esta será nuestra pestaña, es decir, que el resto lo vamos a cortar. Esta margen que hemos trazado es solo para que te guíes, ya después pues tú la haces como inconscientemente. Y bueno, así vamos a hacer con las demás hojas.
ya sabes, 3 centímetros arriba y abajo, 2 centímetros a los costados, unes y trazas la línea, y 2.4 centímetros para cada margen. Luego que las hayas terminado, solamente queda decorarlas. Y ahora que las tengas, vamos a pegar los acordeones. Para eso he pegado cinta doble cara en sus puntas. Y ahora en la parte del doble sencillo, es decir, donde queda solito, vamos a unirla, que quede bien fija, bien en los bordes. Y lo mismo vamos a hacer con el otro acordeón. Vamos a fijarnos que quede bien en el borde, que no se vaya a juntar con la parte de 5 centímetros que hemos doblado. Y ahora vamos a empezar a pegar las hojas del folder. Para esto te recomiendo que las hagas de atrás para adelante, es decir, de derecha a izquierda. Entonces vamos a coger, alinearlas, vamos a poner un poco de pegante en los dobleces de nuestro acordeón y vamos a ir pegando. Y así vamos a hacer exactamente con todas. Doblamos la otra pestañita, el otro doblez, ponemos pegante y unimos. Así vas a seguir haciendo con todas hasta terminar. Recuerda, solo es que dobles un poquito la pestañita, pegas solo en una cara, no vayas a pegar en los dos dobleces, por así decirlo, y vas a juntar de tal manera que tu acordeón se pueda abrir o sea más bien flexible. Luego que hayas terminado de pegarlas todas, vamos a pegar la otra punta sencilla de nuestro acordeón a la otra parte, en mi caso verde. Para esto vas a hacer el mismo procedimiento con cinta doble cara, vas a unir de tal manera que quede bien fijo en los bordes que estoy señalando. Y bueno, ya que lo hayas pegado, ya está tu folder listo. Ahora simplemente queda hacerle la corbata. Para esto vas a tomar una medida en esta parte de aquí a la mitad, o sea los 15 centímetros, y de ahí hacia abajo 4 centímetros. Vas a unir en forma de un triángulo y vas a cortar esta parte de en medio. Ahora vas a hacer un cuadradito del color de la corbata de 9 por 9 centímetros. Lo vas a recortar dándole la forma que más te parezca de corbata. Y ahora yo he hecho un rectángulo de 17 por 9. He tomado medidas a los 13 centímetros, a los 4 centímetros de un costado y a 2 y 6 centímetros del otro, y los voy a unir. Y bueno, así me ha quedado. Ahora simplemente lo pego, y ahora con un poco de pegante también lo pegamos a la cara. Bueno, esto es opcional. Si quieres hacer el bolsillo, es un cuadrado de 10 por 10. Ya sabes, medidas a los lados de 0.5 y 9.5, trazas la mitad que son 5 centímetros y en la parte de abajo una margen de 2, unes en forma de triangulito, recortas y marcas los dobleces. Y ahora simplemente doblamos las pestañitas y pegamos. Ahora con el velcro vamos a cortar por ahí unos 4 centímetros. Yo le he redondeado las esquinas. Y bueno, ahora simplemente con un poco de silicón caliente lo pegamos a la corbata casi en el final, bien centrado. Y ahora tomamos la medida, echamos un poco más de silicón, acomodamos que quede bien derecho, presionamos y listo. Simplemente nos queda decorar. Así es como me ha quedado a mí. Acá le puedes poner una tarjetica. Y listo, eso es todo. Espero esta manualidad te haya gustado.
y espero también le guste a tu papi. A todos los padres, un feliz día, que Dios los bendiga. Si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.